bienvenidos. Nos encontramos el día de hoy en una de las atracciones turísticas del Centro Comercial Portales. El día de hoy estamos por acá en una zona muy natural. Se ve como que si estuviéramos en alguna selva, en algún tipo de bosque, en donde podemos encontrar cualquier tipo de animales, tanto patos, peces, zanates, y estar al aire libre, respirando aire puro, aire profundo, saludable para nuestro organismo. Podemos encontrar fuentes y podemos venir a relajarnos después de una larga semana de trabajo. Así que pueden observar que hay patos, hay árboles, hay cañas de bambú, hay fuentes, hay lugares donde podemos venir con la novia, con la familia, con los amigos, a poder disfrutar de un delicioso licuado, un fresquito y una exquisita conversación entre amigos. Así que nos encontramos aquí relajándonos, despejándonos la mente de tanto trabajo durante toda una semana. Así que nada, chicos, a cuidar el medio ambiente. Vemos ahí los patos, cómo viven, la naturaleza, qué hermosa es, lo que Dios ha creado. Y es muy bonito estar aquí en medio de tanta gente que cuida la naturaleza, que admira a los animales, niños que les dan de comer en la boca, en el pico a los patos. Por un quetzal ustedes pueden venir y darles de comer a los patitos. Y todo muy, muy elegante, muy bueno, todo muy cool. Varios lugares, varias mesas para venir a comer, para venir a disfrutar un momento, de 4 asientos aproximadamente. Las sillas pues se pueden mover, las mesas están atornilladas, así que les recomiendo venir al Centro Comercial Portales, ubicado ahí en zona 17. Busquen en Google Maps Centro Comercial Portales de Guatemala. Muy bueno, muy turístico, muy relajoso. Y escuchen ese sonido muy bueno, muy increíble. Así que nada. Thank you.
Nos encontramos en otra de las atracciones del Centro Comercial Portales. Este es una fauna, como le llaman, un vivero de donde podemos ver bastantes plantas de diferentes tipos. Algunas de ellas pues cuentan con su nombre escrito. Por ejemplo, podemos ver esta de por acá. Esta es su nombre científico, es una agave americano en clima cosmopolita y ubicación debajo del sol. Este es un maguey. Podemos observar varios tipos de plantas que algunas no tienen nombre, que las desconocemos, pero otras, así como esta, sí lo tienen, que son unos claveles. Podemos ver unos claveles. Es un nombre científico, nos indica que es un Hibiscus rosa sinensis en clima cálido o templado. Ubicación debajo del sol. Podemos ver rosas rojas muy hermosas. Por acá podemos ver distintas clases de aves que nos indica este lugar. Por ejemplo, aquí tenemos un rubí colibrí de garganta roja, una especie de aves apodiformes, familia de Nostrochidae, hábitat de ríos de América del Norte. Tenemos varios tipos de plantas, de animales. Así que nada, chicos, qué hermoso, qué bello es estar en un lugar donde podemos apreciar la madre naturaleza, donde nos dejan poder disfrutar de un hermoso árbol, de una hermosa frescura, de estar en medio de árboles y de todo. Por aquí podemos observar que hay varios pajaritos. Por ejemplo, este que vemos por acá, este grisito, es un Northern Flicker, una especie de ave de tamaño mediano, familia de los pájaros carpinteros, y su hábitat original es en Guatemala. Por acá tenemos otro pájaro que al parecer es uno de los mismos pájaros carpinteros, regionarios de la ciudad de Guatemala como tal. Muy hermoso, muy natural, me gusta estar aquí, y lo más grandioso que todo eso es gratis, no hay que pagar nada. El horario de atención es de 7 a 9, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y qué hermoso te venir aquí con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, a poder disfrutar de este hermoso lugar. Un hermoso lugar con las medidas de higiene correspondientes, con alcohol en gel, con bastantes flores. Y qué hermoso es estar aquí, de verdad, qué hermoso. Así que si eres de Guatemala, puedes venir al Centro Comercial Portales, al área natural más hermosa que he logrado ver. Y si eres de otro país, pues te invito a que vengas a Guatemala. Tenemos distintos sitios turísticos y este es uno más de ellos. Así que continuamos. Pues venimos aquí a otro de los lugares hermosos donde podemos apreciar unos pescados, unos peces, una fuente bastante hermosa con unos dos preciosos, una hermosa pareja de hipopótamos, hipopotamontos. Qué bello es poder venir a apreciar unos pescaditos. De igual manera, a los pescados pues se les puede dar de comer con tan solo un quetzal guatemalteco. Así que ahí pueden ver que hay varios pescados. Desde aquí, de mi punto de vista, puedo ver uno. Ahí salió uno a comer. Qué hermoso. Puedo ver un pescado, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay otro, 7, 8, 9, 10, 11. Hay varios pescados que están en esta fuente. Vean ese anaranjadito que está ahí, que acaba de subir a la superficie, qué grande. Alrededor de 30 centímetros mide este pescado. Se puede apreciar a simple vista, quizás unos 2 kilos, kilo y medio, no lo sé. Pero qué hermosos pescados, qué bello es estar aquí viendo, apreciando esta madre naturaleza, teniendo a la mano y en la ciudad tener lugares como este, lugares turísticos, lugares que simulen la madre naturaleza, que podamos tener tan cerca y a la mano un lugar donde poder venir a recrearnos, que no tengamos que viajar
a kilómetros para ir a un lugar como este. Así que nada, gracias por a la gente que hizo esto posible y vamos a conocer más lugares. Continuamos en el recorrido aquí en zona Portales, en el área verde de ese lugar. Pues nos venimos a topar que hay como una tipo iglesia allá al fondo. Pues vemos que las personas pues no entran, al parecer es prohibido o no se permite el ingreso. Así que vamos a ir a husmear. Yo creo que es la primera vez que vamos a ir a ver ahí. Así que vamos a darle. Vamos a ir a ver. Creo que en este lugar pues no hay cámaras. Así que vamos a ir a ver el caminito como tal, a ver qué pasa. Así que vamos. Pues ahí hay un como nacimiento que se puede observar. Un como nacimiento. Pues aquí vemos un camino de área verde que vamos subiendo a las áreas verdes. Ah, es como una iglesia. 30 personas permitidas, obligatorios en mascarilla y distanciamiento. Pues sí, es como un tipo iglesia, una tipo misa para hacer bautizos o algo. Así que creo que no hay cámaras, entremos a ver. Pasemos, si nos vienen a sacar, que nos salimos. Creo que sí, las sillas están todas desordenadas, no hay nada aquí, pues nada de cámaras. Pero qué chilero, se ve el diseño, la textura, todo muy, muy decorativo. La estructura de costaneras, un estilo vintage a nivel clásico, pues todo muy bueno. Así que vamos a retirarnos, ya que no sabemos qué podemos encontrarnos por aquí. Así que se escucha ruido que alguien viene. Así que vámonos. Y salimos como que si nada ha pasado. Así que esto fue la iglesia que se pudo observar con área verde. Y así que nada, continuamos. Bueno, continuamos aquí en el tour turístico de zona Portales. Podemos ver que por este lado hay más zona verde, hay más lugar verde para venir a comer, a disfrutar. Hay varios monumentos artísticos que tomen captura. Varios monumentos artísticos elaborados con desechos. ¿Qué les diré? Carro, tal vez. Miren. Qué elegante, qué buena estrategia para reciclar. Hay caminitos para que uno camine. Hay amigos que te dan un abrazo si te sientes solo. Amigos que te dan un abrazo si te sientes bastante solo, pero que te quieren con el corazón. Bastante con el corazón. Y hay muchos lugares, hay
un caballito por acá de bastante elegante, bastante hermoso. Así que nada, continuamos. Bueno, esto fue todo por hoy, este fue el tour en Centro Comercial Portales, en el lugar turístico. Así que ya jugamos Jenga, voy a dejar el video donde jugamos Jenga. A la final mi hermano nos va a invitar a comer a Berna, así que vamos a continuar viendo aquí el paraíso de Portales. Así que nada, esto fue todo por hoy. No olviden dejarme su me gusta, sus comentarios abajo. Voy a dejar en la descripción el link de donde estamos jugando Jenga, vayan a verlo. No olviden suscribirse, darle me gusta. Recuerden que me encuentran en cualquier plataforma social como Armando García TV o por hashtag Armando GTV bajo. Me pueden encontrar cualquiera de mis posts. Así que vayan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Espérate. Es lo más bajo. Y cuando lo bajes, es porque ya lo tiraste. Seguro. Ni mío. Solo penitas estuvieron los dedos así en la camisita así. No, pero espérate. Espérate. Si me escuchas bien. Se escucha nítido. Va, ¿lo sabes? ¿Por qué querías hacer eso? El vulgar.